Queridos hermanos, les saludo con mucho cariño. Nuevamente nos encontramos en este lugar sagrado, a distancia, de forma virtual para ustedes, en esta celebración que ofrecemos por nuestra hermana Marilú Velasco Ocampo, hoy a 3 meses de su fallecimiento. Me uno nuevamente con ustedes en oración y pedimos a Dios por ella. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de participar dignamente de esta celebración eucarística, pidamos a Dios perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Marilú Velasco Ocampo.
a 3 meses de su fallecimiento. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración, escuchando la liturgia de la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jafa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan.
ahí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. De pie, aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Nuevamente con ustedes en esta celebración, en esta ocasión, a 3 meses del fallecimiento de nuestra hermana Marilú, a quien Dios tenga en su santa gloria, le ofrecemos esta misa y nos permitimos hoy iluminar por este bello mensaje que nos regala la liturgia de la palabra del día de hoy. Estamos en tiempos de Pascua y la alegría de saber que Dios está con nosotros, eso es lo más importante y lo que debe fortalecer también nuestra fe. Acabamos de escuchar estos textos, como el de los Hechos de los Apóstoles, que nos llevan a ese momento donde Dios nos da a conocer que la palabra de Dios, el Evangelio, es para todos, que la salvación también es para todos, hasta para los paganos, nos hace una referencia a la primera lectura. Es decir, que nadie puede evitar que la palabra, por medio del Evangelio, llegue al corazón de los hermanos. Todos nosotros seremos testigos también de su palabra por medio de nuestro comportamiento, pero también de la predicación de la palabra escrita, de los evangelios. Como el día de hoy, un bello pasaje donde Dios nos hace saber que Él es el pastor. Esta imagen que desde el día de ayer domingo escuchamos en el evangelio, una bella imagen de Jesús. Hemos escuchado como títulos e imágenes de que nuestro Señor Jesús se manifiesta a nosotros, y una de ellas es esta, precisamente. Jesús se presenta como pastor, el pastor de las ovejas, pero no solo es un pastor que cuida un rebaño, sino es un buen pastor. El calificativo de buen le da la calidad. Es un pastor bueno,
es un pastor que cuida a sus ovejas, que las lleva hacia los buenos campos, que las apartará del peligro, que la lleva hacia las buenas aguas tranquilas, que procura a las ovejas. Ese es el buen pastor, ese es Jesús, el que está con nosotros. Y por eso hoy ese buen pastor nos cuenta entre sus ovejas. Pero también eso es lo que pedimos, para que también a nuestra hermana Marilú la cuente entre sus ovejas y que la lleve hacia la gloria de Dios, hacia los campos del paraíso, donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegrías eternas. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos y eso es lo que le pedimos a Dios el día de hoy en esta celebración. Pues dejémonos iluminar hoy por este pasaje, donde nos dice el Señor Jesús que también tengamos cuidado, porque quizá algunos pudieran usurpar el nombre de Jesús, porque habrá algunos que se identifiquen desde el lenguaje del texto del Evangelio de San Juan como el ladrón que no es el pastor. Dice, porque el pastor reconoce la voz de las ovejas, en cambio el ladrón no. El ladrón buscará brincar el redil para comerse a las ovejas. Se está hablando pues del lobo, el lobo que procura asesinar a las ovejas que están descarriándose, o que están fuera, o que se quieren salir del redil. Entendamos un poco la metáfora. El ladrón es el demonio, el lobo es el que quiere pues asesinar a las ovejas. Aquel que le hace caso las mata, es decir, se las lleva al infierno, las priva de la vida eterna. Por eso hoy el Señor Jesús nos dice: yo soy la puerta, el que entre por la puerta, es decir, por Cristo, llegará a la gloria. Por eso volvemos nuevamente a repetir: el camino para llegar a la gloria es Jesucristo. Acudamos a Él, busquemos su grandeza y su poder, su misericordia y su amor, y que se exprese para todos nosotros esa gloria eterna. Pues hermanos, vamos a hacer oración, vamos a pedir a Dios nuevamente por nuestra hermana Marilú. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestra hermana Marilú Velasco Ocampo a 3 meses de su fallecimiento, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que Él ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos: te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por ella sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, la reciba en su paraíso. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, la cuente entre sus ovejas. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y la agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que ahora lloran su muerte, Dios los consuele con la esperanza de volver a encontrarlo cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Marilú Velasco Ocampo, a quien llamaste hace 3 meses de su fallecimiento, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna.
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nuevamente, hermanos, les invito a realizar la comunión espiritual. No han podido estar aquí hoy de forma presencial, pero el estar de forma virtual, aunque sea a distancia, claro que tiene este beneficio espiritual. Así es que repitan después de mí esta oración: Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en tu divinidad y en tu poder, tu misericordia. Ofrécenos la comunión espiritual de esta tarde, la fortaleza que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente y nuestro espíritu necesita. Concédenos las gracias necesarias para continuar nuestra misión. Y a nuestra hermana Marilú Velasco Ocampo, concédele, Señor, el eterno descanso. Que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Por ella te ofrecemos esta comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Resucitó,
resucitó. Aleluya. 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 Resucitó. Aleluya. La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde su victoria? Si es que resucitó. 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 Aleluya. 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 Resucitó. Recemos por nuestra hermana Marilu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, concédele el eterno descanso, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz nuestra hermana Marilú. Así sea. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero manifestarles que es un honor estar nuevamente con ustedes, participando de esta celebración nuevamente por nuestra hermana Marilú. Nos hemos unido durante estos 3 meses en los que hemos unido nuestra voz, nuestra oración, esta misa, para que ella tenga este descanso eterno. Es muy bonito el que podamos nosotros unir lo más valioso para nosotros, que es la Santa Misa, la Eucaristía, y ofrecerla por nuestros seres queridos, en este caso por Marilú. Se lo ofrecemos con todo amor. Señor, recíbela en tu santo cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan una muy buena tarde. Dios les bendiga. Gracias. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo.